visitando la Basílica de San Marcos, que es una maravilla, es una delicia estar aquí. Ahí estamos viendo unos mosaicos arriba, está Cristo, el buen pastor, y luego está la Virgen María con el nacimiento, la muerte de San José, ¿no? Es una maravilla. Estamos entrando a la Basílica de San Marcos, que hoy es Catedral de Venecia. Y el techo es todo mosaico con las escenas de la vida de Cristo, de los santos, a devoción de los duques de Venecia. Recuerden que tenemos duques, aquí no hay reyes. Y bueno, el estar aquí y ver estas columnas de este mármol extraño para estas tierras. Recuerden que Venecia es un lugar entre... Aquí tenemos el bautisterio, tenemos a San Juan Bautista, casi no se ve de aquí, pero tenemos el bautisterio, es la puerta para el bautismo. Siempre el bautisterio estaba entrando a la derecha como la puerta de la entrada a la iglesia, la puerta de todo cristiano que se acercaba a las cosas de Dios. Y nosotros pues estamos disfrutando de unos mármoles únicos. Miren, casi nadie se fija en los mármoles. Estos mármoles no hay en Venecia, estamos frente a la playa. Entonces no podía haber mármol ni rojo, mucho menos azul, o de todos estos tipos cafés. ¿Por qué? Para nosotros hoy el mármol es algo muy común. Hay imitación de mármol, pero en esos tiempos no. Y traer estas rocas y cortarlas y ponerlas era un sentido de orgullo. Venecia competía con Roma, competía con Florencia, competía con Milán, competía con Turín. Entonces, todo el mundo quería tener la mejor catedral. Y los venecianos, orgullosos, querían decir, ok, ustedes tienen esto, nosotros vamos a poner mosaicos. Los mosaicos son propios del Oriente, no son propios del Occidente. Pero Venecia tenía mucho contacto con los árabes, porque Venecia era la puerta de entrada, a toda Europa. Por la laguna, por el lago, podían embarcar bien los barcos, entonces venían de todo el Oriente aquí a vender, a surtir, y por aquí entraba todo. Había dinero, había mucho orgullo, y eso produjo el crear una catedral única, muy parecida como a una mezquita de Oriente. Se nota que los arquitectos visitaron muchas veces Estambul y sobre todo Santa Sofía. Tiene muchísimo que ver con Santa Sofía, pero es una maravilla. Arriba tenemos San Casiano, estoy viendo aquí, San Cosme, San Hipólito, estoy viendo San Gervasio. Bueno, qué barbaridad de mi vida, qué bárbaros. Miren, algo que es muy de la Iglesia Ortodoxa, lo tenemos en ese arco árabe, con un libro, con esas velas colgando y esa puerta, ¿no? Llevando a alguna área. Parece que ahí era el acceso de los duques para venir a su iglesia. Pero ahorita les voy a platicar más. Les dejo unas imágenes del techo y ahorita les platico otra historia bien importante. Algo que les quiero mostrar en el techo, lo principal que vamos a encontrar son las escenas de los evangelios, sobre todo del evangelio de San Marcos. Eso es lo que vamos a encontrar, lo que San Marcos nos narra en su evangelio. Por ejemplo, si ustedes ven, ahorita les vamos a mostrar algunas imágenes, allá tenemos cuando Jesús cura al paralítico, ¿no? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Luego está el llamado de Zaqueo, no sé si ahorita se los vamos a mostrar. Está ahí Zaqueo en el sicómoro, en el árbol, y le dice, bájate porque hoy mismo tengo que hospedarme en tu casa. Si vemos acá de este lado, estamos viendo también, déjenles enseño, estamos viendo en esta parte cómo llegan la presentación de Jesús al templo. Tenemos ahí también
la creación de Dios. Bueno, hay muchos elementos, no solamente de los evangelios. Es tanto lo que hay que ver, qué barbaridad. Pero aquí tenemos el lavatorio de los pies, ¿no? Cómo Jesús le dice a sus apóstoles, si no te lavo yo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dice, Señor, pero ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Vean la mano en la cabeza de San Pedro, ¿no? ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Y le dice, si no te lavo los pies, hey, Pedro, no tendrás parte conmigo. Le dice, entonces no solo los pies, la cabeza y las manos y todo, Señor. Luego arriba tenemos la última cena, en medio a Dios Padre Todopoderoso. Luego tenemos del otro lado, tenemos a Jesús con los ángeles. Y luego tenemos a Jesús entrando a Jerusalén en un burrito. En un burrito también ahí lo tenemos. Muy bien. Estamos en el presbiterio, se puede decir, de la catedral. Hoy es catedral, pero era la Basílica de San Marcos de Venecia. Estamos viendo del lado de adentro a los 12 apóstoles. Si ustedes se fijan, está ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quiénes son los otros dos agregados? Uno es Matías y el otro es Pablo. Dos apóstoles llamados por Jesús. Posteriormente, ¿no? Lo que es Matías, llamado por los apóstoles en vez de Judas Iscariote, y Pablo, llamado por Jesús, según los hechos de los apóstoles. Entonces, estamos viendo nosotros la parte posterior. Hay que recordar, oiga, padre, pero si estaba tapado aquí, ¿cómo veía la gente la misa? Bueno, la misa antes se celebraba de espaldas, para empezar. Y segundo, esta no era una iglesia pública. Era la iglesia privada de los duques de Venecia. Aquí solamente venían los duques de Venecia. La gente sencilla, la gente que llegaba, iba y venía, no entraba, a excepción de que los duques los invitaran o hicieran alguna celebración pública. Pero no era de que todos los días vamos a misa y todos los... No, estaba totalmente privado esto, ¿no? Entonces, imagínense nomás ustedes. Ahí se ponían unas cortinas entre cada una de esas columnas de mármol, por cierto, todas distintas, si ustedes las pueden ver, no tienen un color igual. Todas las columnas son distintas. Entonces, todo estaba tapado y cubierto. Nadie podía entrar. Ahí se ponía una cortina principal donde el sacerdote entraba a celebrar. Aquí se sienta hoy el obispo, pero aquí se sentaban los duques a presenciar la misa desde dentro. De ahí para atrás, nadie veía nada. Solo escuchaban. Era todo lo que se hacía. Imagínense nomás. Estas columnas representan en algunos casos algunos santos y en algunos casos oficios o personas que donaron para poder construir este varipalio que protegía el altar, ¿no? Entonces todos estos personajes en algunos casos son santos, en algunos casos son personajes de la vida común, ¿no? Por ejemplo, encontramos unos más delgados, otros menos delgados, pero todos vestidos con traje de gala. Eran personajes importantes de la vida de Venecia, mercaderes o personajes sobresalientes, que estas cuatro columnas que vemos aquí, yo no las toco para respetar el arte propio de este lugar. Bueno, pues nosotros estamos viendo columnas que detienen este gran varipalio que cubre el altar donde se celebra la Santa Misa.
estamos frente a la joya de la corona. Esto que tenemos aquí se le conoce como la pala. ¿Qué es una pala? Pues una pala sirve para echar tierra o arena o algo, pero no. El nombre de pala viene de palia y viene de altar. Si ustedes, ahorita les vamos a mostrar el altar, esto era lo que estaba frente al altar que está adelante, como si fuera la mesa en la parte de enfrente, protegiendo el cuerpo de San Marcos. Todo esto es oro de más de 18 quilates con perlas preciosas. Es lo más valioso que tiene la catedral o la basílica de Venecia. Vénganse, por favor, para que lo vean. Esto que tenemos aquí, en primer lugar, tenemos al Pantocrátor, así se conoce, al Cristo en el corazón de todo. Cristo con un libro y dando la bendición. Todo es oro. Todos son diamantes y perlas preciosas, muchas de ellas traídas desde el Oriente. En este mercadeo que había tan grande de Venecia, todo esto se trajo. Aquí tenemos plata y tenemos todos los santos, empezando por María Santísima. Tenemos aquí una santa de Egipto. Tenemos los apóstoles rodeando a Cristo, los cuatro evangelistas. Tenemos ahí al evangelista Marcos. Ese que tenemos ahí es el evangelista Marcos. Y luego tenemos al evangelista Mateo. Ahí dice Mateus. Tenemos al evangelista San Lucas. Y tenemos al evangelista Juan. Estos evangelistas protegiendo a Cristo. Cristo tomando un libro, el libro de los evangelios. El libro de los evangelios con los cuatro que lo escribieron. Marcos, Mateo, Juan y Lucas. Abajo su madre y aquí unas santas y santos protegiendo todo lo que es el legado de Cristo. Al lado izquierdo tenemos los ángeles, tanto de un lado como de otro. Y en la parte superior tenemos el Via Crucis o la vida de Jesús desde la pasión. Ahí tenemos la crucifixión, tenemos el bautismo de Cristo, las escenas más importantes de la vida del Señor. Tenemos ahí el bautismo, si ustedes lo pueden ver, hay un río que está de color verde porque el azul se oxidó con el oro. Entonces, cuando se oxida el color cobalto con el oro, produce el verde. Y tenemos también en esta parte la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Luego más adelante tenemos el misterio del llamamiento de Pedro. Tenemos también ahí Jesús consolando a las mujeres. Tenemos arriba, parece la Virgen María, pero no lo ubico bien por tanta luz que tenemos. Pero aquí sí tenemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su ascensión al cielo. Tenemos también la entrada a Jerusalén en su burrito. Y luego tenemos acá Pentecostés al lado derecho. Más adelante la última cena y luego la dormición de la Virgen María. Todo esto lo encontramos en la palia de oro. Esto es un objeto sumamente valioso, sumamente valioso. Esto que lo vemos ahora en un cuadro, estaba de aquel lado, ¿no? Y tenemos más escenas, muchas escenas chiquitas, miren, que les quiero mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos cuando Jesús llega al barco y les dice: echen las redes del otro lado. Dice: no hemos pescado nada. ¿Cómo que no hemos pescado? Aviéntenlas del otro lado. Y así, bastantes escenas: la muerte del Señor San José, el llamamiento de Mateo, de Marcos. Todo esto, ¿no? Recuerden que estamos aquí en la palia de oro. Es el objeto más valioso de toda la catedral, porque si ustedes ven para arriba, mucha gente les ha dicho: no, pues es puro oro lo que tiene el techo. No, es mosaico pequeñito con hoja de oro, sí, pero es algo mínimo. Esto no, esto es oro macizo. Esto sí es oro, no hay madera atrás de él. Es oro completamente.
que cubría la parte frontal del altar. Ahorita les vamos a mostrar el altar. Muy bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Estamos aquí nosotros viendo las reliquias de San Marcos. Este lugar es un lugar sagrado, sagrado completamente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el cuerpo de San Marcos. Según la historia y la tradición, San Marcos murió en Alejandría, y ahí fue sepultado. En el siglo XI, Venecia, que tenía tanto poder, tanto tráfico, se trajeron el cuerpo de San Marcos. Pues muchas gracias. Estamos viendo un lugar importantísimo. En el siglo XI, San Marcos fue traído de una manera que les voy a contar más adelante, porque ya nos dijeron que aquí no podemos estar mucho rato. Somos peregrinos mexicanos. No venimos por turismo. Somos personas de fe, de mucha oración. Ellos vienen conmigo. Estamos en la capilla lateral dedicada a San Pedro. Ahí tenemos esa imagen en bajo relieve, así se llama. Bajo relieve se le llama a todas las esculturas que no están completamente salidas. ¿Sí me entiendes? En bajo relieve es hasta medio cuerpo. O sea, por ejemplo, si a mí me hacen una escultura de mi media cara, de aquí para acá, se llama bajo relieve. Si está casi completa, es alto relieve. Si está completa, es escultura. Para que ustedes me entiendan. Ese es un bajo relieve porque no alcanza a salir la mitad del cuerpo. Pero arriba tenemos a San Pedro en un mosaico con sus llaves y su báculo como el primer papa, ¿no? Ahí tenemos a San Pedro. Apóstol. La capilla lateral de la parte principal de toda esta basílica. Vean ustedes este mármol, vean el negro, el rojo, el pintado, el otra vez verde, negro. Es una maravilla. Uno diría, ay, padre, ¿eso qué? No, pero estamos hablando del siglo XI. Estamos hablando del siglo XII. No, no estamos hablando de algo que se está dando ahorita, modernamente. En esta parte tenemos el púlpito donde se subía el sacerdote a dar el anuncio de la palabra de Dios.
que se parece mucho a lo que se utiliza en las mezquitas, fíjense, curiosamente, ¿no? En una mezquita también el ministro o el sacerdote se sube a predicar, a rezar el Corán. Aquí es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, ¿no? El púlpito hermosamente detallado. Vénganse, por favor. Que me da mucho gusto haber hecho al venir aquí a Venecia es haberme podido hincar ante el cuerpo y las reliquias de San Marcos. Pero algo que me dio mucha tristeza, cuando yo me hinqué, ¿qué creen que hicieron las personas encargadas de cuidar la iglesia? Me querían levantar, que ¿por qué me hincaba? Fíjense, me sorprendió. Si esa es una reliquia de un evangelista, y me da mucho gusto ver a un hombre allí hincado, porque De 200 personas que he visto pasar por ahí, solo ese hombre se hincó. Todos los demás no se hincaron, porque todo mundo viene y toma mil fotos y videos y voltean para acá y voltean para allá, y muy pocos entienden que ahí hay una reliquia de primer grado de un evangelista, San Marcos. Un hombre que escribió la vida de Cristo y que hasta el día de hoy nosotros podemos escuchar todos los días en la misa y sobre todo los domingos la vida de Cristo, como se dice, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. ¿Quién está allí? Marcos. ¿Cómo llegó ese cuerpo aquí si Marcos no vino a Venecia? Hay una por ahí una leyenda de que vino, pero lo más seguro es que no. San Marcos se estableció en Egipto. Y ahí en Egipto murió en Alejandría de forma martirial. Lo mataron y fue sepultado. Después viene la invasión musulmana o árabe musulmana y el cuerpo casi es olvidado. Entonces los venecianos, que iban mucho a Alejandría, iban mucho a Estambul, van a tomar el cuerpo, ¿no? Van a tomar el cuerpo y se lo van a traer. Y hay una tradición muy interesante. Dice que para poder pasar las revisiones que había en aquel tiempo, que eran mínimas, pues, pero había, los venecianos pusieron carne de puerco, pusieron el ataúd abajo, pero encima pusieron mucha carne de puerco. Y esa carne de puerco, ustedes saben que los árabes y los judíos no comen carne de puerco. Entonces cuando les dijeron, ¿es carne de puerco? Oh, no, eso huele mal, llévatelo. Pero abajo iba el cuerpo de Marcos y fue robado. Fue un cuerpo robado. Pero bueno, de entre todo lo malo, qué bueno que está aquí. Y gracias a esa reliquia de primer grado que los duques con mucho dinero tenían, construyeron esta basílica en honor a él y en honor a la grandeza de Venecia y a la riqueza de Venecia. Es una historia única, interesantísima, importantísima que tenemos nosotros delante mío. Que Dios bendiga a la gente que viene a rezar, y ojalá más viniéramos a rezar, y ojalá los encargados de la iglesia tuvieran más cuidado, porque me da mucha tristeza que quien reza lo levante, en verdad. Es muy lamentable. Y tantas personas que vienen con gorros, mal vestidos, grabando, tomando mil fotos, y nadie les dice nada. Es muy lamentable. Pero bueno, a veces el dinero transforma a las personas. Yo ya les he dicho que hay dos cosas que transforman a las personas: las ciudades, que deshumanizan a las personas, y el dinero, que nos hace muy avariciosos y nos hace capaces de hacer casi cualquier cosa por dinero. Que Dios nos ayude y que San Marcos nos cuide y nos siga dando esa alegría de conocer a Jesús. Les dije yo que estas personas que están alrededor de Jesús eran 14, y les dije yo que eran dos personas que no están aquí. Me equivoqué porque los vi de espaldas, no los vi de frente. Entonces tenemos a Jesús en medio, al lado derecho de Jesús tenemos a su madre, y al lado izquierdo tenemos a María Magdalena, dos mujeres. Y después vienen los evangelistas.
y vienen los apóstoles. Dos evangelistas, Marcos y Mateo, y luego vienen los apóstoles, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé. Y tenemos otra vez los mármoles, ¿no? Dos mármoles rojos, dos mármoles verdes. Cuatro mármoles rojos, dos mármoles verdes. Tenemos el águila que representa donde se lee la palabra de Dios. El águila. Y tenemos unos leones deteniendo el águila, ¿no? Recordando a Marcos. Muy bien. Ahora la palabra de Dios se dirige desde allí. Ya no es aquel que estaba antes. Lo tenemos ahí. Muy bien. En la parte de arriba tenemos a Jesús en la transfiguración. Elías y Moisés transfigurándose, una blancura única antes vista. Y abajo dormidos, Santiago, Juan y Pedro. No dormidos, sino deslumbrados, asustados por lo que estaba pasando. De este otro lado, tenemos la presentación de Jesús al templo y de este lado tenemos el anuncio de María, del ángel Gabriel a María Santísima. Del lado de abajo tenemos la visita de los Reyes Magos a María Santísima y al Niño Dios. Y del lado derecho tenemos el bautismo de Cristo en el río Jordán. El bautismo del Señor Jesús en el río Jordán por parte de San Juan Bautista. En la parte derecha, en la parte izquierda, viendo de frente al presbiterio, tenemos a Jesús saludando a las mujeres y diciéndoles: no lloren por mí, mujeres, lloren por ustedes. Y del lado derecho tenemos a Jesús resucitando a Lázaro. Sal de allí, Lázaro. Sal de allí. Muy bien. En la parte de enfrente, del lado izquierdo, tenemos el árbol genealógico de Jesús. Si se fijan ustedes cómo Mateo narra y también Marcos un poco los descendientes de Jesús, ¿no? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Judá engendró a tal, y dice, y José engendró de María a Jesús. Ese es el árbol genealógico. Si se fijan, hay un árbol allí. Muy bien. Y bueno, hay tanto que decir, tanto que narrar, que no me la acabo. Y hay partes pues que no alcanzo a ver también. Allá tenemos arriba la narración de Jesús expulsando al demonio, ¿no? Te lo mando, sal de él. Y dice, ¿tú qué quieres con nosotros, Jesús Nazareno? Viene la expulsión del demonio. Ahí, los demonios. Y también están escenas puestas de la vida de Venecia, como los duques reciben riqueza y la transforman en cosas buenas para gloria de Dios. Vamos a entrar al sagrario. La escena de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y la escena también de lo que es el gobierno del ducado, ¿no? Cómo el ducado decide hacer tantas cosas para poder crear esta iglesia. De este lado tenemos la expulsión de Lucifer. Aquí está San Miguel Arcángel matando el dragón, ¿no? La serpiente con cabeza. Ahí lo tenemos. Y arriba tenemos a los ángeles que dice el Evangelio cuando le dice Jesús a Natanael, te encontré cuando estabas debajo de la higuera, y le dice, ¿de dónde me conoces? Le dice, mayores cosas has de ver y verás ángeles subir y bajar del cielo y de la tierra. Ahí están esos ángeles, subir y bajar los ángeles. En la parte de allá que casi no alcanzamos a ver, que casi no podemos grabar, tenemos la Asunción de María Santísima y María coronando a su reina, a la Virgen María, si ustedes lo ven también. Y tenemos allá a todos los santos de Dios, al purgatorio y al infierno también,
puesto. En este lado tenemos la expulsión de Jesús de los vendedores del templo. Y tenemos el martirio de San Andrés. De este lado, el martirio de San Andrés y el martirio de San Marcos, narrado. Todo en mosaico del siglo XI, imagínense nomás. Me dio mucho gusto haberles mostrado la Basílica de San Marcos, que después ha sido llamada la Catedral de Venecia, pero era una basílica y era una iglesia privada. ¿Se imaginan ustedes el poder de los duques de Venecia? ¿Se imaginan lo económicamente hablando que tenían la riqueza y el poder que existía en Venecia? Esta iglesia es simplemente como un trofeo para ellos. Era mostrar la grandeza y el poder de Venecia en los siglos 11, 12, 13, 14, más o menos hasta el siglo XVI, cuando se encuentra Europa con América, y entonces es cuando se da aquel esplendor grandioso, grandioso de Venecia. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Padre, ¿me podría platicar por qué Venecia floreció? Floreció porque era la puerta de la Europa. Después de la bota, Venecia está en la parte superior, está colindando ya con Austria, lo que hoy es Austria, lo que hoy es Suiza, y de ahí se abría a toda Europa, lo que hoy es Alemania, Francia, España. No había tantos lugares donde aparcar un barco grande, pero Venecia sí lo tenía. Venecia podía entrar por la laguna y se convirtió en un puerto completamente natural. Toda la riqueza de Oriente, como eran las especies, las piedras preciosas, los telares, entraron por aquí hasta que se descubre América. Porque después de América, todo era más barato, todo era más fácil, y aunque no era tan rápido, la gente prefirió las cosas de América que del Oriente, y entonces viene el declive de Venecia. Venecia nunca fue conquistada, nunca fue destruida, por lo tanto, el declive de Venecia fue por el descubrimiento de América. Posterior a esto, viene la unificación de Italia. Venecia es la última ciudad que se une, o el último ducado que se une, como ustedes lo quieran conocer, el último reino que se une a Italia, y entonces hoy Venecia realmente ya como puerto no es importante. Ahora lo que sostiene a Venecia, ¿qué creen que es? El turismo. Aquí hay miles de gente en un día ordinario, hoy es un lunes aquí, y parece que fuera domingo. Entonces no me imagino los días festivos. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Vamos a ver si podemos mostrarles el reloj, que es muy hermoso. Y vamos a ver si me puedo subir también al campanario, que parece un faro, pero es el campanario de la Basílica de San Marcos. Gracias a todos ustedes.